Como veis, estoy aquí meditando con la postura de la croqueta de jamón. Soy Robin Food, esto es el programa Robin Food Ataca una mano armada y estoy aquí iluminado, tengo la cabeza que me explota, que me revienta. ¡Viva la luz! ¡Luz, más luz! Como decía Goethe, el alemán. Porque hoy vamos a hacer callos guisados, por fin. Habéis pedido tantos y tantos y tantos televidentes que hagamos callos, que hoy es el día. Me ha llegado la luz, tengo la cabeza como el Dalai Lama, y en un segundo chupáis unos anuncios y veréis por fin los callos de Robin Food. No os movéis del sofá, me cago en Rose. Robin Food. Los Tigres del Norte, auténticos cracks, los maravillosos narcocorridos que tanto me gustan y estoy seguro que os gustan a muchísimos de vosotros. La verdad que si hay un grupo representativo de los grandes narcocorridos son estos Tigres del Norte, bueno, pues que cantan lógicamente en México. Y estamos contentos porque Iván Yarza, que sabéis que es un viejo conocido, acaba de llegar del norte de Europa y nos ha enviado un email que recibió, estando por ahí arriba, desde nada más y nada menos que de México, un tal Primitivo Hernández, que le dirige este correo, que va dirigido también a nosotros y a todos vosotros. Dice, mi nombre es Primitivo Hernández y soy de México. Vivo en una ciudad del norte del país y frontera con Estados Unidos que se llama Matamoros, en el estado de Tamaulipas, en un lugar terriblemente alejado de las tradiciones del PAN y que actualmente vive inmerso en la violencia y la guerra emprendida por el gobierno. Sin embargo, mucha gente de aquí trata de vivir en paz y disfrutar los pocos momentos de tranquilidad que nos quedan, en esos momentos en los cuales decidí hacer el primer pan de mi vida y me siento orgulloso de haberlo hecho gracias a vuestras instrucciones, las cuales vi a través de internet y por medio del programa Robin Food, de ese grande y capo de la cocina que es David de Jorge, que soy yo, vestido de naranjito como el del mundial. Es muy probable que este pan no haya salido tan bien como los que tú haces y te envío unas fotos para que lo veas. Ahí veis la foto del pan. Maravilloso, la verdad que pasé el primer pan, está fantástico, ¿eh? Cambié la harina integral de centeno por harina integral de trigo. En lugar de pasas le puse almendras y las nueces las veo diferentes a las que usan allá en Europa. Debo decirte que es un pan diferente. Lamentablemente no tengo una cultura del pan ni conozco mucho al respecto. Yo me hace pensar que por primera vez en mi vida estoy probando pan verdadero. Este tipo de panes no se ven por aquí. Mi novia lo probó y le gustó. Aquí la gente está acostumbrada a un pan insípido, de los que tú llamas de gasolinera o algo así, panes industrializados en los cuales se abusa de los mejorantes y saborizantes artificiales. Y aunque sí hay panaderías de tipo semicasero o casero, creo que todas ellas se han infectado de esos ingredientes artificiales y no hay amor ni paciencia para elaborar un pan bien hecho. Muchas gracias a ti, a Iván y a David de Jorge por estas enseñanzas. Efectuosamente, Primitivo Hernández Rodríguez. Primitivo, guarda ese pan a buen recaudo, porque en el programa de hoy lo que vamos a hacer es callos. Vamos a hacer callos estofados a la vizcaína, con pimiento choricero, con buen chorizo, con buena morcilla, y no te quepa la menor duda que si te acerco ese caldero de callos al morro, no dejarás una sola gota de esa hogaza maravillosa que te has currado gracias a este programa que se llama Robin Food Atraco una mano armada y que dirige este ceporro que se llama David de Jorge Cizabarrena. Salid todos al rellano de la escalera, hasta en Tamaulipas, en Matamoros y donde haga falta en México. Salid todos con vuestros gorros chingones y con vuestros guitarrones. Abrid las ventanas y con vuestras balalaicas y vuestros guitarrones mexicanos, decidle a todo Cristo que empieza Robin Food Atracón a mano armada, el mejor programa de la cocina de la radiodifusión mundial. Luego volvéis al sofá, os sentáis, os aflojáis el pantalón, os bajáis un poco al calzoncillo para estar ahí súper cómodos, cubata, gin tonic, papel y boli, y apuntar esta receta que muchos de vosotros me habéis pedido que reproduzcamos en el programa. ¡Callos! ¡Benditos callos! En un segundo, empezamos. Y viva México, cabrones. Y los Tigres del Norte, super monstruos. ¡Robin Food! Muy contento porque voy a hacer callos, estoy contento, además que feliz, porque es uno de los guisos que más me gustan. Es un guiso que ha costado que lo saquemos a la palestra y habéis sido muchísimos los que nos habéis insistido a través de Twitter, Facebook
o a viva voz por la calle, porque la verdad que da un gusto, joder, salir a la calle ahí todo peinado, hecho calzoncillo limpio y tal, andar por la calle hecho un campeón y que la gente, joder, pues al final te ofrezca su cariño y luego sobre todo muchísima gente que se acerque y que te pide recetas, que me parece algo fantástico. Oye, haz esto, haz lo otro, oye, aquella ensalada que nos hiciste el otro día, impresionante, aquel pescado en salsa, alucinante, aquellas albóndigas las he hecho en la sociedad y he triunfado con los amigos y con todo Cristo. La verdad que siempre digo que en este programa repartimos felicidad a mansalva y estoy seguro que con los callos de hoy va a llegar la paz al mundo. Estoy seguro que si todos en vuestras casas os ponéis a pies juntillas a hacer estos callos, si conseguís hacer estas cazuelas y las ofrecéis en casa o a los amigos o en la sociedad o donde fuera, a todos los amantes de los callos y de la casquería, todos van a quedar rendidos a vuestra voluntad y a vuestros pies, porque esto es una receta que es la que hago yo de toda la vida en casa y yo creo que es una mezcla de muchísimos callos, ¿no? Porque al final pues los madrileños defienden los suyos, los catalanes defienden sus callos, aquí en Euskadi defendemos también una manera muy distinta de hacer los callos o todos tienen particularidades muy comunes, pero tienen todos un destello distinto que los hace especiales. En Galicia también, en Asturias les meten el compango este maravilloso ahumado, que es el mismo que meten a la fabada. En Galicia le meten garbanzos, en Andalucía, bueno, pues le meten hierbabuena, le meten otro tipo de ingredientes, incluso caracolillos. Pero bueno, yo creo que la base es una mezcla de todos los callos que yo he ido probando a lo largo de mi vida. Y yo creo que los he reunido todos en una cazuela muy singular, en una cazuela muy sencilla de resolver y, como veis, con bastantes pocos elementos. Además, tengo que deciros que en casa hemos sido siempre muy comedores de callos, nos han gustado siempre los callos y yo, desde muy chico, la verdad, que siempre hemos tenido un bol de garbanzo en la nevera, del que íbamos todos picando, metiendo una cazuelita en el microondas o en el fuego y siempre hemos estado pues o tomando para merendar o para comer o para cenar, siempre hemos tenido los callos muy cercanos. Como buen de mediado gallego que soy, en mi casa el callo siempre ha tenido garbanzo. El que hoy os ofrezco no tiene garbanzo y lo que sí tiene es tripa de ternera que está cortada en trozos bastante hermosos. Ya veis que los cachos han de ser un poco grandes para que luego, después de la cocción, daros cuenta que merman. Así que hay que cortar el callo un poco hermoso. Y luego, sobre todo, bueno, pues lo disfrutón del callo es sobre todo estas partes, estos alveolos maravillosos que son en los que se queda atascado el chorizo, el jamón, la salsa de tomate y que suelen ser los bocados más ricos de las tripas que solemos comer. Eso y luego una zona que es una zona callosa, que es esta zona que está aquí, que también tiene un callo que a mí particularmente me suele gustar meter en la boca. La verdad que el callo tiene esa particularidad, perdón, que es precisamente esas paredes de lo que es la tripa, que al final lo que hacen es retener todas esas salsas con las que se suelen aderezar. Aquí aproximadamente hay en torno al kilo y medio, 2 kilos de callo. Y a mí me suele gustar guarnecer este callo con morro de ternera, que lo tengo aquí y que en muchísimas ocasiones hemos guisado en este programa. Morros de ternera, siempre hablo de lo mismo, pero yo creo que la receta por excelencia es la que yo aprendí en Zuberoa, que me enseñó Hilario Arbeláez a hacer, que es con una salsa de cebolla realmente rica y servidos con un buen puré de patata. En alguna ocasión hemos hecho esa receta, sabéis que el morro se puede meter a la vizcaína y de muchísimas otras formas y yo creo que es fundamental también encontrarse con la carnosidad y la gelatinosidad del callo, perdón, del morro dentro de una cazuela de callos. Además, yo le meto pata de ternera, que le da también muchísima gelatina, que le da muchísimo sabor y luego, una vez que se deshuesa, a mí me suele gustar meter el pellejo de esas patas de ternera muy picado para que consigamos lo glorioso de los callos, que es que se te quede la boca sellada, se te queden los labios pegados y no consigas abrirlos después de cada cucharada. El callo tiene que ser sabroso, tiene que ser gelatinoso y tenemos que conseguir lo que Joel Robuchon siempre dice, que la gran cocina lo que hace es quedarse pegada en la comisura de los labios y eso es muy importante. Además de pata de ternera, tengo un par de huesos de rodilla de ternera, que voy a meter 2 es demasiado, pero un hueso de rodilla de ternera le vamos a meter. También, si no es ninguna chorrada, si tenéis un buen hueso de jamón ibérico en casa, que lo desaléis un poco en agua durante unas horas si veis que está demasiado fuerte, o que le deis un hervor en agua para apaciguarle el gusto y domarlo un poco, y que también, además, de hueso de ternera podáis meter un trozo de hueso de jamón ibérico, que no es ninguna chorrada. Además, tengo patas de ministro, o patas de concejal o de alcalde, como veis aquí, patas de super cerdo, ya nos gustaría que nuestros gobernantes tuvieran patas tan sustanciosas y tan suculentas como las del marrano y yo creo que la pata de cerdo también dentro de la cazuela de callos es fundamental. Tengo un chorizo tierno, tengo una morcilla, que en este caso es una morcilla de cebolla de Beasain, este chorizo también viene de aquí muy cerca, está hecho en Hondarribia por cierto,
Y a mí me gusta meter chorizo tierno y me gusta meter una morcilla, en mi caso, de verdura, que es la que más me gusta para callos. Pero como os he dicho antes, los asturianos meten, bueno, pues su compango, que al final tiene ese toque de humo. Cada uno mete sus chacinas particulares. En el sur, pues les gusta meter los chorizos y las morcillas bastante más especiados, con esos cominos, con esa canela. Como os digo, cada uno que adapte la receta a su región y a su mercado y a su carnicería y a sus productos locales. Luego, fijaros qué maravilla todo esto. Bueno, voy a ir añadiendo a la cazuela para no esperar un segundo. Importante también que os diga, toda esta carne, los callos, el morro de ternera, las patas de ternera y las manos de cerdo, las he blanqueado ya en agua. Eso significa que lo que he hecho es colocar en una cazuela un montón de agua, bastante agua. Lo que he hecho es meter todas estas carnes dentro. Muy importante que hagáis ese blanqueado previo, ¿eh? Para mí es fundamental a la hora de hacer cualquier plato de casquería, y en este caso en unos callos también es muy importante. Una vez que están todos los productos dentro del agua, es importante que alumbréis el fuego, que le deis un buen hervor, y en el momento que hierve lo dejáis hirviendo como unos 5 minutos para que, bueno, se eliminen todas las impurezas. Veréis que sale mucha espuma, veréis que en algún caso sale un olor un poco fuerte. Si la casquería es muy fresca y es de calidad, no saldrá ningún olor desagradable, pero a pesar de que sea fresca suele salir, bueno, pues un olor potente de chotuno así maravilloso. Y lo que hacéis después de esos 5 minutos de cocción es apagar el fuego, escurrir toda la carne en la fregadera, pasarla bien por el agua fría del grifo, refrescarla, lavarle bien, quitarle todas las impurezas, todas las cracas que se hayan podido quedar bien pegadas a toda esta carne. Y una vez que está bien refrescado, que es lo que yo tenía, de nuevo todo a la cazuela, y lo que vamos a hacer es cubrirlo de agua. En este caso, agua que está ya caliente. Esto es el inicio de cualquier cazuela de callos que se precie. Muy importante. Había un carnicero en Hondarribi que se llamaba Ignacio Gamborrena, que ya falleció hace muchos años, que la verdad que era un campeón y en casa le queríamos mucho. Y yo me acuerdo que en aquella época, igual que ocurre ahora, él tenía la costumbre, como muchos otros carniceros y charcuteros, de elaborar sus propios callos, que estaban bien sabrosos, eran riquísimos, y me acuerdo que los vendía ahí en bloque al corte, y los hacía muy, muy buenos, nos gustaban mucho. Y yo me acuerdo que mi madre solía traer aquellos bloques y luego lo que hacía era, bueno, pues acondicionarlos en casa, hacía un buen sofrito, añadía un poco más de tomate, abría alguna conserva de garbanzo buena, o si habíamos hecho cocido, lo que hacía era rescatar esos garbanzos del cocido. Y lo que hacía era, bueno, pues acondicionar, como os he dicho antes, esos callos que solía hacer Ignacio, que estaban bien sabrosos. Y en la nevera nunca faltaban callos en casa, algo fundamental, nunca han faltado callos en casa. Y yo creo que por eso tenemos las rodillas tan lustrosas y tenemos esta energía desbordante. Y luego hay otros callos también fantásticos de mi infancia, que son los que comíamos en el restaurante Alameda de Hondarribi, en aquella parra maravillosa que muchos de vosotros habréis conocido. Yo me acuerdo que allí íbamos los domingos a comer como auténticos mandriles, unas cazuelas de callos fantásticas, unas bandejas de paella impresionantes, filete empanado con patata frita, croqueta, ensalada mixta. Maravilloso, y nunca se me olvidará el sabor de aquellos callos, que me acuerdo que eran dulzones, eran un poco dulzones, tenían un punto picante y estaban extraordinarios. Un par de cayenas a este agua, no los vamos a sazonar porque luego esto, conforme vamos a ir añadiendo ingredientes más tarde y además le añadiremos un sofrito, lo iremos condimentando. Entonces, sal, en principio yo no recomiendo para nada que añadáis aquí dentro ningún grano de sal. Lo vamos a cocer natural y luego, como es un guiso de diésel, de esos de largo recorrido, piano, piano, despacio, conforme lo vayamos poniendo a punto más adelante, le iremos añadiendo esa sal. Voy a alejar mis guindillas, no me voy a dar la tentación de añadir alguna más. Y como habéis visto antes, también hemos, bueno, pues dicho que en un rato, cuando pasen unas horas de cocción, añadiremos este morcillo, esta morcilla y este chorizo. Y luego además tenemos estas verduras, que veis que tengo zanahoria, tengo puerro, tengo diente de ajo, tengo una cebolla. Podéis variar las verduras en función del gusto que queráis, es que podéis añadir apio, podéis añadir lo que os dé la gana, también esto para adentro. Y luego tengo los ingredientes clásicos para hacer, bueno, pues un sofrito, que yo creo que también es la madre del cordero de toda esta historia. Más tarde, cuando esto esté cocido, lo que haremos será añadir un sofrito que elaboraremos con jamón. También podéis añadir chorizo, pero yo creo que el jamón no puede faltar en esta historia. Pimentón dulce y pimentón picante. Una buena cantidad de pulpa de pimiento choricero remojada, que yo creo que eso es fundamental, por lo menos en mis callos. Y es lo que le da ese toque vizcaíno,
junto con tomate. El tomate en menor proporción del que habitualmente se suele añadir, porque normalmente a los callos se les añade mucha proporción de tomate. Yo creo que al final es interesante bajar la proporción de tomate y añadir un poco más de pulpa de pimiento choricero de la que habitualmente solemos añadir este tipo de guisos. Esto será en una tercera fase. Cuando pasen aproximadamente 4 horas de cocción, porque esto más o menos va a tardar unas 4 horas en guisarse, lo que haremos será ver cómo va el proceso de elaboración. A las 3 horas yo creo que ya hay que acercarse y ya hay que empezar a tocar el callo. Hay que ver si el agua ha reducido demasiado y hace falta añadir un poquito más de agua para ir controlando esta historia. Fuego suave, importante que esto no se nos agarre porque el callo tiene bastante gelatina. Y si el fuego es potente, corremos el riesgo de que el callo se nos agarre. Y si se nos agarra el callo, es fácil que se nos queme el fondo y arruinemos nuestros callos. Si hacéis esto en olla express, yo calculo que en una hora el callo estará listo. Entonces, tanto en olla express una hora como 4 horas en fuego tradicional, vamos a esperar a que estos callos estén resueltos y bien cocidos. En ese momento iniciaremos la segunda fase, que será añadir las chacinas, viva la pitanza, y luego en una tercera fase de cocción lo que haremos será resolver un sofrito para terminar nuestros callos guisados a la vizcaína. Maravillosa guarrada, y no os olvidéis que es viernes, y como buen viernes, después de esta guarrada maravillosa, porque el callo es uno de los platos más atómicos de la cocina mundial, vendrá otra guarrada mucho más divertida, que es la de las guarrindongadas, en la última parte del programa. Vamos a esperar 4 horas de cocción y dentro de 4 horas, que pasen un pispás, nos volvemos a ver. Y si usáis olla express, sabéis que en una hora esto finiquitao, ¿eh? Robin Food atacó una mano armada. Os ofrece sus supercallos. ¡Viva el callo! ¡Robin Food! 4 horas de cocción si sois unos piratas aguerridos, y si no, tenéis olla express y sabéis que en una hora tenéis los callos ventilados aproximadamente. Siempre os digo lo mismo, hay que mirar las cocciones, no tengáis ningún reparo. Si abrís una olla express y de repente os dais cuenta que el callo que está dentro, el callo está todavía duro, lo que hay que hacer es, si hace falta añadir un poco más de agua, se añade un poco más de agua, cerrad y cocinar pues 10 minutos más o 15 o los que hagan falta hasta que vuestro callo esté tierno. Lo mismo que si la cocción es cocción a lo salvaje, como siempre se ha hecho. Lo abrís, que es lo que acabo de hacer yo hace un segundo. Esto ya ha parado de hervir y lo tengo más que listo. Sacáis algún trozo de callo sin ningún complejo o cogéis una puntilla y claváis en el morro, claváis en la pata de cerdo y os dais cuenta que el callo, como veis aquí, el callo está perfectamente cocinado. Lo mismo en el morro. Al final en este morro os dais cuenta que este morro está perfectamente tierno, perfectamente cocinado y está ya resuelto. Más o menos no ha llegado a las 4 horas de cocción. Ha hecho falta 3 horas, 3 cuartos de hora más o menos, 3 horas 45 minutos. El callo, la verdad que era un buen callo que nos ha traído Luismi. El morro exactamente igual, todos los trozos eran de la misma vaca, menos la pata de cerdo o la pata de ministro, lógicamente. Y como os he dicho, cuando pasa ya ese tiempo de cocción y esta cazuela está ya bien tierna y ha hecho un caldo bien sustancioso con toda la verdura que sigue metida en la red para poder rescatarla luego perfectamente, lo que tenemos que hacer es introducir nuestra morcilla, que en este caso es una morcilla fresca de verdura. Si utilizáis morcillas más curadas o utilicéis chorizos más curados, debéis de prolongar la cocción igual un rato más. Incluso recomendable, si utilizáis chorizos ahumados o morcillas ahumadas, a mí no me suele gustar, bueno, meter todo ese saborazo del ahumado ahora mismo y tener esto 20 minutos cociendo, y suele ser interesante quizás blanquear antes un poco el embutido, coger agua, hervirla, en cuanto hierve meter dentro el embutido y a fuego suave dejarlo 5 o 10 minutos para que se apague de gusto, para que elimine toda esa grasa bastante malevaje, bastante tensa, y en el momento que eso ocurre rescatáis y metéis aquí vuestra pitanza, vuestro chorizo, que en este caso, como os digo, es morcilla que está fresca, no hace falta ni remojar ni nada, y el chorizo exactamente igual. Acordaros, cuando estuvo Roberto Ruiz en el programa y en algunas ocasiones lo hemos comentado, no es nada interesante pinchar el chorizo o pinchar la morcilla, tanto para esta preparación como para cualquier otra. Se rompe, sale toda la grasa. Es interesante que nunca pinchemos las tripas, que las dejemos intactas, y luego que tampoco esto cueza a borbotón muy fuerte, porque si no, lo que encontraremos luego es la morcilla reventada y el chorizo reventado, que tampoco pasa nada porque tintarán la salsa y la dejarán de color más moruno, pero bueno, hay que intentar rescatar el chorizo y rescatar la morcilla intactos, y en algún caso si se rompe, bueno, pues algún pedazo quedará por ahí naufragado, pero es importante que lo consigamos rescatar para que enfríe junto con el resto de carne, la podamos trocear
y en su caso la podamos volver a incluir aquí para seguir con el estofado de estos callos. Os he dicho que haremos un sofrito en un segundo, pero antes hace falta que este chorizo y esta morcilla estén dentro cociendo aproximadamente durante 15-20 minutos, no más. En algunas recetas os dirán una hora, pero siempre que sean esos embutidos que os he dicho yo, que están muy curados, que están muy duros y que les hace falta cocción. En este caso, como es embutido fresco y es embutido sano y aquí de la zona, y yo además lo conozco porque lo he cocinado muchas veces, sé que con 15-20 minutos de fuego suave será suficiente. Así que cuando pase ese tiempo, nos volveremos a ver aquí. Lo que haremos será, por un lado, tener los callos con todo su caldo de cocción dentro de la cazuela y tendremos fuera las patas, tendremos fuera los morros, tendremos fuera la verdura, el chorizo y la morcilla. Haremos ese sofrito y resolveremos uno de los mejores callos que os aseguro que podréis comer si habéis cogido papel y boli y estáis tomando buena nota de todo lo que os estoy contando en Robin Food Ataca una Mano Armada, que como siempre digo, es vuestro programa de cocina favorito, no tengo ninguna duda. Robin Food. Mis callos resueltos, o por lo menos gran parte de los callos resueltos. Fijaros qué caldo achocolatado. Se ha roto un poco la morcilla, veis que hay trozos de morcilla. Si veis que el callo os queda demasiado liviano, demasiado ligero y que nada el callo en demasiado caldo, lo que hay que hacer es escurrir los callos, dejar ese caldo y a fuego muy suave ir consumiendo por reducción, muy suavemente ese caldo de cocción que no tiene sal, acordaros, hasta conseguir una textura que por el propio callo al final es gelatinosa y conseguimos una salsa de estas características. Luego aquí lo que he hecho es sofreír jamón picado, que está muy picadito, lo que he hecho es sofreírlo en una sartén. A la cocción del callo antes podríamos haberle añadido un poco de vino blanco, o si no ahora, me suele gustar a mí, a este jamón, añadirle un golpe de vino blanco. Y ahora lo que hago es añadir un poco de pimentón picante y un poco de pimentón dulce de la Vera. Así es suficiente. Le vamos a dar unas vueltas a esta historia. Habéis visto que es un sofrito tradicional, lo que hacemos es añadir ese vino para que le dé cierta acidez a la cazuela y luego también ese vino lo que impide es que el pimentón se nos queme. Al caer sobre la humedad del vino lo que hace es integrarse de una manera fabulosa, ya lo veis. Vamos a añadir también nuestro pimiento choricero y nuestro sofrito de tomate. Y esto lo vamos a dejar, bueno, pues yo qué sé, 5 minutos así a fuego suave. Que se vaya haciendo un sofrito tranquilo, sin más tiempo, porque daos cuenta que el tomate está ya resuelto, eso es un sofrito que está hecho, y lo que hace falta es que esto se los integre perfectamente, en una especie como de, pues como de fritada, con bastante pimiento choricero, que lo que haremos será, en el último momento, añadir sobre nuestros callos. Y luego, además, como veis aquí sobre la tabla, lo que tengo es, bueno, pues todas las chacinas bien cortadas. Os he dicho que el callo, la morcilla se me ha roto y ha reventado y ha tintado un poco el caldo, que es buen negocio. La tengo aquí escurrida, esto lleva escurrido ya una media hora, es importante que no os abraséis las manos. Por eso lo que hay que hacer es escurrir toda nuestra carne, dejar que prácticamente se entibie para que la podamos manipular. Tampoco que se enfríe mucho, porque si se enfría no hay manera ni de deshuesar la pata de ternera, ni de deshuesar la pata de cerdo, así que tiene que estar tibio para que podamos quitar los huesos de las patas que están aquí, dejar toda la carne de las patas bien deshuesada. Y ahora lo que voy a hacer es trocear mi morcilla, mi chorizo cocido, que como no he pinchado está perfectamente entero sin reventarse, y mi morro. Esto lo pico, lo añado a nuestros callos, que como veis están aquí piano piano, y en un segundo nos vemos. Voy a dar la marcha rápida para poder picar esto rápidamente y dejar tiempo para nuestras guarrindongadas mientras esto hierve despacio, mientras se hace mi sofrito. Troceo la carne en un pispás. Ya veis a ver. Fijaros qué mezcla más maravillosa. Habéis visto que la morcilla no la he cortado en trozos muy pequeños porque es una morcilla que está tierna y es mejor que nos la comamos a sorteo. Si somos muchos, oye, nos sorteamos la morcilla y sobre todo atacamos al chorizo, atacamos a los pedazos de morro, a las patitas. Fijaros qué gelatinosidad más maravillosa. Y ahora lo que tenemos que hacer es este sofrito que, como habéis visto, no ha hervido mucho rato. Lo que vamos a hacer con una lengua, para no dejar ni una gota en el soté, es añadirlo en el fondo de nuestros callos.
Y vamos a dejar que estos callos, bueno, pues al final lo que tienen que hacer es unificarse en sabor, hervir durante unos 10 minutos como mucho a fuego muy muy suave, porque esto está mucho más que finiquitado. Antes he añadido un poquito de sal, voy a añadir un poco de sal, y en el momento en el que esto arranque el hervor y esté durante unos 5 o 10 minutos hirviendo, lo que haré será volver a acercarme, volver a probar los callos, y fijaros qué cazuela más fantástica. No tengo que deciros que esto es mucho mejor que repose, cuantos más días mejor. No tiene mucho sentido, a no ser que tengáis mucha hambre, que os comáis los callos recién hechos, que están fabulosos. Es mucho mejor que reposen en la nevera, que estén durante un buen rato, o incluso congelarlos, y cuando pasan los días, volvéis a calentar esta cazuela al fuego o al microondas, y fijaros qué cazuelón de callos nos han quedado. Callos de Robin Food, a la manera vizcaína, porque aquí dentro hay choricero y está todo el sabor de nuestras carnicerías y nuestras charcuterías aquí dentro. Callito, el choricito, la morcilla, un trocito de morro y esta salsa untuosa, ligada y maravillosa, que lo que hay que hacer es comérsela con cuchara. Estos son los callos Robin Food, los inigualables callos Robin Food. Están recién hechos y tienen una pinta estupenda. Si le dais ese reposo, los disfrutaréis como auténticos enanos, os lo aseguro. Es viernes y tenemos que terminar con otro tipo de guarrindongada, no tan celestial como ese platazo de callos, sino las guarrindongadas habituales a las que nos tenéis acostumbrados. Sabéis que los últimos 5 minutos del programa es dar rienda suelta, lo que hacemos es dar rienda suelta a todas esas mierdas en bote que nos mandáis. Las guarrindongadas son perversas y por eso nos gustan. Julen de Altamira de Bilbao. Un día estaba con mis colegas de casa rural y habiendo bebido un poco y con la brasa aún encendida de la barbacoa, 4 de la mañana, asamos unos lomos y los metimos entre patatas al jamón. Estaban buenos, pero lo peor vino después, pues acordándonos de ti, metimos todo esto dentro de un donut y le echamos Colacao. Resultó ser un mierdón enorme. Juan John Arcaiz de Vitoria. Somos tres amigos a los que nos gustan las guarrindongadas y tu programa. Solemos hacer tus experimentos los fines de semana. Después de un domingo de resaca, cogemos las sobras del día anterior y las mezclamos. El otro día juntamos pechuga de pollo rebozadas, patatas fritas, helado de vainilla y mucha cerveza. Lo pasamos por la batidora y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Estaba cojonudo. Pruébalo y no te arrepentirás. Pau desde Valencia, la verdad es que no sé si esto se considera guarrindongada. Fijo que guarrindongada. Fue el bocadillo estrella de mi colegio durante unos años. Lo inventó mi hermana pequeña Laia cuando tenía 7-8 años y, como os decía antes, gustó tanto que medio colegio lo adoptó como bocata oficial del recreo. Consiste en longaniza cruda abierta por la mitad, un buen chorro de aceite de oliva, ketchup, aceitunas rellenas partidas por el medio, todo entre pan y pan. Probarlo, que es impresionante, lo va a probar tu padre. Clara de Santiago, desde Chile, ¡viva Chile! Mezclar agua con Coca-Cola, ponerle sal, chocolate en polvo y al final tomarlo todo revuelto. Espero que te atrevas, David de Jorge. Estás, ya te puedes agarrar. John desde Leioa, ¡aupa Vizcaya! Hola David, aquí te mando una receta sabrosa para no quedarte con hambre. Bocata de callos, aceitunas sin hueso y polvorones. Este exquisito manjar hay que acompañarlo con un buen trago de agua. Y finalmente, Nekane Urizarbarrena desde Erandio. Kaixo Robin, te mando esta guarrindongada para que la pruebes, porque yo no he tenido valor. El bocata preferido de mi primo Julio, ahora ni lo cata. Bocata Julius, media barra de pan, una lata de foie gras guarro, que mañana ha traído el más cerdo del supermercado para que me fastidie, chorizo pamplona, galleta María y todo aderezado con azúcar. Besos y abrazos para todo el equipo y para ti, grandes y largos como nuestro apellido. Efectivamente, yo soy Ezeizabarrena el segundo. ¡Viva Rusia!, me dice. Vamos a echar un poco de azúcar sobre este paté asqueroso untado en media barra de pan, tipo trainera de Oreo. Vamos a añadir unas jugosas galletas para darle un toque así jugoso. Esto parece un plato de bulli.
impresionante. Vamos a hacer una conjunción de elementos dentro de un mismo producto. Luego vamos a coger el chorizo Bamblona, que es una esferificación de chorizo de Bamblona horroroso. Me han traído el producto más asqueroso del supermercado. Un poco de chorizo. Y como os digo siempre, no os olvidéis que en davidejorge.com y en la web de ITV podéis volver a entrar en esta semana, que ha sido una semana gloriosa. No me digáis que no. Fijaros lo que hemos hecho esta semana. Ha venido Hilario Arbeláez, ha estado Martín Berasategui y hemos celebrado nada más y nada menos que el programa número 300. Os espero a todos el lunes, sentados en vuestros sofás a las 2:30 de mediodía, con las chirulas y las panderetas, para dar comienzo de nuevo a una edición de Robin Food Atacón a mano armada. Voy a partir por la mitad y voy a comer la zona más jugosa. Pata Julio, que es una mierda. Pinchado en un palo. Os quiero mucho. Agur. Viva Rusia. Y viva los calles. Los Tigres del Norte, auténticos cracks, los maravillosos narcocorridos que tanto me gustan y estoy seguro que os gustan a muchísimos de vosotros. La verdad que si hay un grupo representativo de los grandes narcocorridos son estos Tigres del Norte, bueno, pues que cantan lógicamente en México. Y estamos contentos porque Iván Yarza, que sabéis que es un viejo conocido, acaba de llegar del norte de Europa y nos ha enviado un email que recibió estando por ahí arriba desde nada más y nada menos que de México, un tal Primitivo Hernández, que le dirige este correo, que va dirigido también a nosotros y a todos vosotros. Dice: mi nombre es Primitivo Hernández y soy de México. Vivo en una ciudad del norte del país y frontera con Estados Unidos que se llama Matamoros, en el estado de Tamaulipas, en un lugar terriblemente alejado de las tradiciones. Estoy probando pan verdadero. Este tipo de panes no se ven por aquí. Mi novia lo probó y le gustó. Aquí la gente está acostumbrada a un pan insípido, a los que, de los que tú llamas de gasolinera o algo así, panes industrializados en los cuales se abusa de los mejorantes y saborizantes artificiales. Y aunque sí hay panaderías de tipo semicasero o casero, creo que todas ellas se han infectado de esos ingredientes artificiales y no hay amor ni paciencia para elaborar un pan bien hecho. Muchas gracias a ti, a Iván y a David de Jorge por estas enseñanzas. Efectuosamente, Primitivo Hernández Rodríguez. Primitivo, guarda ese pan a buen recaudo, porque en el programa de hoy lo que vamos a hacer es callos. Vamos a hacer callos estofados a la vizcaína, con pimiento choricero, con buen chorizo, con buena morcilla, y no te quepa la menor duda que si te acerco ese caldero de callos al morro, no dejarás una sola gota de esa hogaza maravillosa que te has currado gracias a este programa que se llama Robin. Como veis, estoy aquí meditando con la postura de la croqueta de jamón. Soy Robin Food, esto es el programa Robin Food Ataca una mano armada y estoy aquí iluminado, con tengo la cabeza que me explota, que me revienta. Viva la luz, luz, más luz, como decía Goethe, el alemán. Porque hoy vamos a hacer callos guisados, por fin. Habéis pedido tantos y tantos y tantos televidentes que hagamos callos, que hoy es el día. Me ha llegado la luz, tengo la cabeza como el Dalai Lama, y en un segundo chupáis unos anuncios y veréis por fin los callos de Robin Food. No os movéis del sofá, ¿eh? Me cago en Rose. Del PAN y que actualmente vive inmerso en la violencia y la guerra emprendida por el gobierno. Sin embargo, mucha gente de aquí trata de vivir en paz y disfrutar los pocos momentos de tranquilidad que nos quedan, en esos momentos en los cuales decidí hacer el primer PAN de mi vida y me siento orgulloso de haberlo hecho gracias a vuestras instrucciones, las cuales vi a través de internet y por medio del programa Robin Food, de ese grande y capo de la cocina que es David de Jorge, que soy yo, vestido de naranjito como el del mundial. Es muy probable que este pan no haya salido tan bien como los que tú haces y te envío unas fotos para que lo veas. Ahí veis la foto del pan. Maravilloso, la verdad que pasé el primer pan, está fantástico, ¿eh? Cambié la harina integral de centeno por harina integral de trigo. En lugar de pasas le puse almendras y las nueces las veo diferentes a las que usan allá en Europa. Debo decirte que es un pan diferente. Lamentablemente no tengo una cultura del pan ni conozco mucho al respecto. Yo me hace pensar que por primera vez en mi vida fui a traer una mano armada y que dirige este ceporro que se llama David de Jorge Cizabarrena. Salid todos al rellano de la escalera
hasta en Tamaulipas, en Matamoros y donde haga falta en México, salir todos con vuestros gorros chingones y con vuestros guitarrones, abrir las ventanas y con vuestras balalaicas y vuestros guitarrones mexicanos, decirle a todo Cristo que empieza Robin Hood Atracón a mano armada, el mejor programa de la cocina de la radiodifusión mundial. Luego volvéis al sofá, os sentáis, os aflojáis el pantalón, os bajáis un bocalzoncillo para estar ahí súper cómodos, cubata, gin tonic, papel y boli, y apuntar esta receta que muchos de vosotros me habéis pedido que reproduzcamos en el programa. Callos, benditos callos. En un segundo, empezamos. Y viva México, cabrones. Y los Tigres del Norte, supermonstruos. ¡Robin Food!